Una gran cantidad de ceniza volcánica cayó sobre varias ciudades de Ecuador. Esto tras el incremento significativo de la actividad eruptiva del volcán Sangay. Las autoridades advirtieron que debido a las corrientes del viento, la nube de polvo afectaría a 6 de las 24 provincias del país. Por su parte, el Instituto Geofísico señaló que las provincias más afectadas serían Chimborazo y Bolívar, donde las acumulaciones de ceniza podrían alcanzar los 3 milímetros, lo cual es suficiente para afectar la agricultura. Asimismo, pronosticó caída de ceniza moderada en Guayas y Los Ríos, y leve en Santa Elena y Manabí. Según los informes, el aumento de emisiones inició en la madrugada y las columnas de gas y ceniza ascendieron a una altura aproximada de entre 6 y 10 kilómetros sobre el cráter del volcán Sangay. Para PDC TV, Andreina Serrano.